Venezuela, como en casi toda la América Latina, venía galopando el proyecto del neoliberalismo salvaje, que hay una mano invisible, el mercado que todo lo arregla. Mentira, mentira, mil veces mentira. Claro que hay otros caminos, y en Venezuela lo estamos demostrando. He tenido que aguantar las más grandes presiones internacionales, pero no me importa nada. Si algún día me toca bajar al quinto infierno para defender al pueblo bolivariano de Venezuela, pues me iré al quinto infierno a defenderlo de Mandinga. In Caracas, Venezuela today, violence as a means to an end. Venezuelan President Hugo Chavez was forced from office after a controversial three-year term. Following a military coup, Venezuela is apparently under the control of the army. The fate of Chavez himself remains unclear. Chavez's reign was controversial from the start. He was critical of the U.S. and a close friend of Fidel Castro. President Chavez has had a rule that has been controversial and has not met with widespread popular support within Venezuela or with among his neighbors, and certainly in the United States with President Bush. Has already led to the end of an oil production strike, leaving the United States hopeful that a new government will help stabilize Venezuela's oil industry, the world's fourth largest exporter. Before the coup, we had come to Venezuela to make a documentary about President Hugo Chavez. We wanted to get behind the layers of myth and rumor that surrounded this larger-than-life Latin American leader. In 1998, Chavez had been democratically elected in a landslide victory. In a country of immense oil wealth and deep inequalities, a country of huge importance to the United States, Chavez stood out as a controversial and fascinating figure. Inspired by Simón Bolívar, the man who had liberated Venezuela from Spanish rule in the 19th century, Chavez, through his self-proclaimed Bolivarian revolution, now aimed to free Venezuela from a new form of domination, that of the free market policies being imposed on Venezuela by Washington. Los sectores empresariales que están ahí cerca de nosotros, Pérez Abad, todo lo de Fede Industria. Bueno, correcto. Bueno, hermano, mira lo que dice esto aquí, ¿no? Elogio de la globalización. Este es un francés, yo lo conocí por allá en París. ¿Qué significa mundialización? ¿Existe una única manera de globalización? ¿Quiénes son en realidad los mundialistas? No podemos permitir que sean denominados mundialistas aquellos que pretenden, por encima de todo, someter al mundo a su propia codicia, y antimundialistas aquellos que se oponen a su designio. Imagínate. Como la gente no se va a dejar, el neoliberalismo conduce a una polarización. Ah, pero que lo que los neoliberales son antimundialistas, van a acabar con el mundo. Claro, porque polariza. No, y además acabar con el mundo desde el punto de vista real. El pueblo es sabio y paciente, es el decir de los viejos, que al cantar de guacharacas
saben calcular el tiempo. Dicen que viene la hora, mira, para ponernos contentos. Se fue Bolívar. The overwhelming majority of Chávez's support came from the poor, who represent 80% of the population. Venezuela is the fourth largest supplier of oil in the world, but only a minority had ever reaped the rewards. Chávez had promised to redistribute the wealth and to involve people in the political process. La patria es una mujer y el regreso para amarla contra los que se desvelan tan solo por disfrutarla. Y en vez de darle caricia, lo que hacen es manosearla. Vamos para allá, vamos a hacer cuento. Vámonos para allá, vamos a hacer cuento. Vámonos para allá, vamos a hacer cuento. ¡Bravo! Presidente, tómalo en cuenta, un valor de nuestro territorio. Claro, tú eres la protesta de tu hijo. Sí, mi hijo. Ese era un niño que me cargó ahorita ahí, que estaba pidiendo la bola. Y mírelo 20 años después, presidente. 20 años de nada. Y lo que me falta, por usted también ha luchado como no tiene idea. With a new constitution passed by referendum in 1999, Chávez now saw it as his role to make the Venezuelan public aware of their rights. Por allá por los años 60 comenzaron a repartir tierra y títulos, pero nada de crédito ni de apoyo técnico. Bueno, ¿y qué pasó con los campesinos? No llegó al campesino los beneficios del petróleo y de la riqueza nacional. Pues bien, eso ahora no puede ocurrir de nuevo. Y ese es uno de los principios que están contenidos en la Constitución Revolucionaria y Bolivariana. Pero para eso hace falta la organización popular. Estos muchachos es el equipo nuestro que anda con el presidente. Ya esto me lo llevo yo. Esto, yo le mandé un poco de estos famosos y una carta y no se la he entregado. Hablando conmigo es como si estuviera hablando a con él. A la hora y la lea en silencio hoy para ver si está bien. ¿Quién? ¿Qué pasó, mi reina? Bueno, yo pasó que yo quiero hablar con él personalmente. Porque yo hablando con él, él me entiende. ¿La dirección está completa aquí? No. Dime la dirección. Cuatro esquinas. Yo vivo en Las Malvinas. Barrio Las Malvinas. Barrio Las Malvinas. As part of his proclaimed mission to educate and his promise to make government more accessible, Chávez held a weekly radio and TV show where any citizen could phone in and talk directly to the president. Tenemos en línea a Lucrecia Jaimes desde Los Teques. Adelante, Lucrecia, el presidente te escucha. ¿Aló? 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 Sí, aló. Señor presidente. Lucrecia, dime, hola. Muchísimas gracias, señor presidente. Bueno, mi problema es el siguiente, es un problema agrario, señor presidente. Ajá, dime, dime. Me interdictaron para quitarme las tierras de la parte donde yo estoy. Y quiero su ayuda. Bueno, Lucrecia, cuéntame. También allí hay una tierra que nosotros queremos, señor presidente, donárselas a usted para que se hagan beneficios para la comunidad. Mira, Lucrecia, bueno, muchas gracias por tu intención y que forma parte del espíritu de solidaridad que se está despertando por todo el país. There were other reasons for Chávez's appeal. He was non-white and hadn't emerged from the traditional political ruling classes. As a young army officer, he had led a coup in 1992 against the government of the day. He failed and went to prison, but it turned him into a popular hero. 2 years into his presidency, Chávez still faced powerful enemies amongst those who had traditionally governed the country and who still wielded considerable economic power. Although Chávez's hands-on approach came naturally to him, it was also a crucial method for strengthening his support, both inside and outside the presidential palace. With his army background, Chávez understood instinctively how to gain the loyalty of his troops.
bolivariana de Venezuela. ¡Atención, presente! Le dan mucho papelito, me llama mucho la atención. Todo esto es de la visita que hizo el señor presidente a la parroquia del Valle. Todo eso se procesa. Eso para nosotros eso es una carta, independientemente del tamaño de la carta. Llegan a diario entre 200 y 300 cartas. Deseo un empleo y me gustaría trabajar en una escuela pública. Que Dios lo bendiga, presidente. Pido, por favor, que me ayude a unos bloques de arena, cemento, vigas, cabillas, que quiere arreglar su casa. Nuestras metas es que esta miseria de allí se extienda con el mercado de los dulces. Esos son microcréditos, ¿ya? Sí. Un segundo ahí para hacer un comentario, fíjate. Y esto es válido para todos. Yo me he puesto a hacer una encuesta de ustedes que viajan para el interior y les pregunto, mire, ¿cuántos programas fuiste? No, que pasé 2 días por allá. ¿Fuiste a la televisión? ¿Fuiste a la radio? ¿Decía algo? ¿Convocaste una ruedita de prensa con los 4 periódicos de allá? Bien planificada, ¿repartiste materiales a los periodistas? Es un problema gravísimo de la revolución. No comunicamos, no sabemos cómo comunicar. Los logros. Sí, los logros, los planes que están en marcha, incentivar a la comunidad, llamarlos a cooperar y mostrar resultados tangibles, porque lo que todos los días aparece por la prensa es, bueno, que el país se está hundiendo, que aquí no hay gobierno, y manden a alguien adelante, que coordinen, que ustedes llegando, voy para la radio de una vez. Aquí llegó el gobierno revolucionario, la revolución bolivariana, y en la mañana se paran temprano. Televisión local. Eso neutraliza la gran campaña de los grandes medios. Nuestro presidente está embelesado en una forma sexual tipo freudiana con el señor Fidel Castro. Si no hay un embeleso. Y dirigentes de Acción Democrática introdujeron ante el Tribunal Supremo de Justicia una declaratoria de insanía mental del presidente de la República, Teniente Coronel Hugo Chávez Frías. Va llegando el momento en que todos hablemos de la transición, sin Chávez, por supuesto. Hasta el próximo jueves. In the past, Venezuelan governments had imposed heavy censorship on the media. But under Chávez, there was now total freedom of expression. Despite this, Chávez faced an almost daily battle with the private media, which attracts the lion's share of the TV audience. There are 5 private TV channels controlled by some of the most powerful economic interests in the country. In this media battle, Chávez used the only platform available to him, the state-owned TV, Channel 8. Like all battles, it was one that he seemed to relish. Esta es una transmisión del Ministerio de la Secretaría de la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, conjuntamente con la Red Nacional de Radio y Televisión. Nosotros apoyamos la lucha contra el terrorismo, pero no se entienda esto como una carta blanca para que se haga cualquier cosa. Y nosotros seguimos pidiendo hoy todavía, después de mes y medio, casi 2 meses, Dios mío, por la paz. Que se busquen soluciones al problema del terrorismo, sí, que se busque a los terroristas. Pero así no. Así no. Miren estos niños. Estos niños estaban vivos ayer. Estos niños estaban comiendo con su padre. Y les cayó una bomba de las que están lanzando
sobre Afganistán. Esto no puede ser. No se puede decir que fue un error. Ah, porque es un error y van a seguir cometiendo errores. Pedimos que se piense y que se rectifique a tiempo. Clamamos por eso. Lo vuelvo a repetir. Después de más de un mes, aquí lo dije. No se puede responder al terror con más terror. Desde Washington, el secretario de Estado norteamericano, Colin Powell, expresó su preocupación por ciertas acciones del presidente de Venezuela. We have been concerned with some of the actions of Venezuelan President Chavez and his understanding of what a democratic system is all about. For the United States, Venezuela had always been a reliable and affordable source of oil. Chavez, by deciding to exercise greater control over the state oil company and to push up oil prices, had set himself on a collision course with Washington. President Chavez is consorting with narco-terrorists in Colombia. Yo tenía un recuerdo de la infancia que era terrible para mí. Estaban peleando mi abuela y mi mamá. O sea, a mi mamá la estaban regañando, pues. Es que tú eres así porque tú estás enrasada de ese asesino que era tu abuelo, era tu abuelo, era un asesino. Y una vez llegó al pueblo no sé qué y bueno, y mató a todos. Los mandó a matar a todos y les cortaban la cabeza con un machete. Ese abuelo tuyo era un asesino, por eso es que tú eres así, de alzada. Entonces yo, oye, un abuelo asesino. Entonces a mí me entra como una angustia del abuelo. Y yo me fui a buscar al abuelo. Una vez en Ospino, donde él nació, donde creció y donde mató a un hombre, mató a un coronel, porque, como dicen en el llano, embarrigonó a Petra. Él embarrigonó a Petra. Y no respondió por la barriga. Había muerto el coronel Pedro Pérez Pérez. Y el muchacho de 16 años lo mató al coronel para salvar la honra de la familia. Y se fue huyendo. Eso fue en 1890, por ahí. 90 y tanto. Y huyendo y huyendo, entra en una revolución. Niño todavía, tenía 17 años, 18 años. Eran revolucionarios que se fueron a los montes a caballo con lanzas y machetes. A pelear por una república, por el sueño de aquel Bolívar que estaba pendiente todavía. Ese era mi abuelo. Para la guerrilla revolucionaria. Con el cogollo, la manta. Cobija con pelo de guama. Pelo de guama, un sombrero. 45. Y canana. Nube de tabaco y nube. Relincho y susto de garza. Madrugadita de leche bajo la noche ordeñada, la lluvia, llanero alzao, canto, silencio y canto, el guerrillero va adelante cantando, rumbo de asombros, los 40 caballos. Así que yo conseguí esa huella en el tiempo y en el espacio, y eso me da mucha energía. Y además, bueno, ya estoy seguro que no fue un asesino. Como decía mi bisabuela, que en paz descanse, Marta Fría. Claro que lo decía porque estaba confundida, ¿no? Era lo que decía la gente. Lo que decían algunos, que era un asesino. Era un guerrero, pues. Era un guerrero. Las cadenas de vil esclavitud, oligarca temblar, viva la libertad, oligarca temblar, viva la libertad, para darle hasta la victoria siempre, llegó la autoridad. Although Venezuela was witnessing an explosion of grassroots political activity, both amongst those for and against Chavez, this phenomenon was in its infancy and lacked focus. For this reason, Chavez supporters in the hills around Caracas had begun organizing themselves into small neighborhood groups, Bolivarian circles, which focused on community issues and popular education.
nunca en la vida había votado. Cuando el presidente Chávez salió a la luz, abrió nuevas expectativas. Entonces nosotros decidimos, bueno, vamos a votar por él. La política para nosotros era que un grupo se hacía rico mientras el otro grupo pasaba hambre y por eso no llegaban los recursos. Pero ahora sí queremos saber de la política porque nos interesa muchísimo la política, porque la política que estamos viviendo ahorita es democrática y participativa. Gracias a ese señor que nos dijo, primero hay que leer, hay que saber lo que se está leyendo. Me explicaron qué es la Constitución. Improvisando, estamos improvisados aquí en el negocio, todas estas cosas, pues estamos enseñando también a que aprendan a leer la Constitución, a cómo se lee la Constitución, pues cómo se analiza la Constitución. Con los otros gobiernos que tenían anteriormente, Adey y Copey, eso, le cerraban la puerta a uno para hablar con ellos. No podía uno hablar porque decían, no podemos, estamos ocupados, estamos en cámara. Era cámara para ellos, pero no era para la pobreza. Que primera vez en Venezuela tenemos un gobierno que es democrático, un gobierno que nos hace participar, un gobierno que es del pueblo. On the prosperous side of town, other views on Chavez's democracy could be heard. El pueblo no sabe lo que es el sacrificio ni lo que es adquirir las cosas y por eso no le da importancia ni le da valor. Nosotros no vamos a abandonar nuestro país, que es el objetivo de estas personas, que quiere que nosotros nos vayamos de aquí y le dejemos este país a gente que no tiene preparación, a gente que no tiene valores y que no ha luchado por obtener cosas. Mientras que nosotros somos personas que hemos luchado por lo que tenemos y no se lo vamos a dejar tan fácilmente. No había miedo, todo el mundo era feliz, se trabajaba. Se divertía, se vivía, en una palabra. Para mí una revolución trasnochada, porque eso no es ninguna revolución, y con esa excusa quiere hacer un proyecto continental de comunismo y totalitarismo en toda Latinoamérica y no lo va a lograr. Es importante que ustedes evalúen un poquito los servicios domésticos. Nosotros no tenemos muchísima evidencia de cantidad de domésticas que están ya involucradas con los círculos bolivarianos, de alguna forma pasan información. Esto es delicado. Y esto es una de las primeras cosas que uno le enseña cuando maneja armamento. El dedo nunca está en el gatillo y el arma nunca está apuntando a nadie. O sea, es muy delicado, pero hay que estar pendiente que si esa gente viene para acá, no va a venir a jugar y no va a venir a tirarnos piedras. Y vienen algunos con granadas. El pueblo está cansado de pura falacia, Chávez. No queremos dictadura. Vete para Cuba, Chávez. El pueblo está cansado, el pueblo no puede contigo. ¿Qué tanto, Chávez? Por favor, no tienes ojos para ver. No tienes oído para oír. A small minority of Venezuelans have benefited in the past from the country's vast oil wealth. In Venezuela, the oil belongs to the state. But for decades, the state oil company had been run like a private corporation by the traditional ruling class. Chavez has promised to redistribute the oil revenue to the remaining 80% who lived in poverty, required breaking their control over the state oil company. Porque el gobierno revolucionario lo que está es distribuyendo la riqueza entre todos para que todos vivamos mejor, porque la riqueza de Venezuela es de todos, no de una minoría. In February 2002, Chavez announced his plan to shake up the state oil company and to put his own people on the management board. The war had begun. ¿Usted cree que el presidente de la República está loco? El chavismo se apoya crecientemente en la violencia a medida que va perdiendo poder de convocatoria y popularidad. Se parecen a las fuerzas de choque que empleaban Mussolini y Hitler. The privately owned media began calling on Venezuelans to demonstrate, suggesting that Chavez's attempts to control the oil industry were a direct attack on their prosperity. He wants us to become a Cuba. He wants this to become a communist. No, there is no doubt about it. At the head of the opposition to Chavez were two key figures,
Pedro Carmona, president of Venezuela's largest business federation, and Carlos Ortega, head of CTV, a trade union with strong ties to the old political system. Both men traveled to Washington to meet with high-ranking members of the Bush administration and to discuss President Chavez. Por segundo día consecutivo, altos funcionarios del gobierno de Washington expresaron su preocupación por la situación política en el país. El director de la CIA, George Tenet, confesó estar especialmente preocupado por nuestro país. Obviously, Venezuela is important because they're the third largest supplier of petroleum. I would say that Mr. Chavez, and the State Department may say this, probably doesn't have the interests of the United States at heart. I'm sure that all of us are going to be watching very closely to see what goes on in Venezuela and with President Chavez in particular. All of a sudden, the CIA's concerns were shared by a group of high-ranking Venezuelan army generals. On April 10th, one of them appeared across all private TV channels with a message for the president. El alto mando militar tiene que decirle al señor presidente, aquí la causa de todo esto, usted váyase. Entonces el alto mando tendrá que asumir esa posición, porque si no, alguien la va a asumir por ello. Muchas gracias, señor. ¿Hay posibilidad para un golpe, general? Bueno, las declaraciones del general Néstor González González vienen a reconfirmar que Hugo Chávez es agente al servicio de Fidel Castro y de la guerrilla colombiana. That same day, Carmona called an opposition march to the headquarters of the state oil company. Jueves 11 a las 10 de la mañana, marchemos todos unidos por Venezuela. What the marchers didn't know was that they were to be part of a bigger plan. On the morning of April the 11th, the opposition demonstration set out on its march to the state oil company. Meanwhile, on the other side of town, thousands of Chavez supporters had gathered outside the presidential palace in a show of solidarity with the government. Back at the state oil company headquarters, the leaders of the opposition march had decided, in violation of the law, to change the route. The plan was now to get the crowd to march on the presidential palace. Señor Ortega, es una irresponsabilidad que usted esté convocando frente a Miraflores cuando usted sabe que hay miles de personas concentradas en Miraflores. No busque usted una confrontación. Nosotros no vamos a caer en provocaciones, pero usted está provocando. We were outside the palace with the Chavez supporters when rumors reached the crowd that the opposition march was on its way, and the mood turned defiant. Aquí tenemos una conspiración, pero esa conspiración es del imperialismo norteamericano. Hay todo un programa de la CIA. Lo peor de todo es solo un medio de comunicación que se han prestado para toda esta campaña de la guerra sucia que están haciendo. The opposition march was fast approaching, and some in the vanguard seemed ready for a fight. With thousands of Chavez supporters still surrounding the palace, a confrontation seemed imminent. Then at about 2 p.m., we saw the opposition march arrive. The army tried to act as a buffer between the two groups. Oh,
We moved back into the heart of the Chavez crowd when all of a sudden firing started. We couldn't tell where the shots were coming from, but people were being hit in the head. Soon it became clear that we were being shot at by snipers. One in four Venezuelans carry handguns, and soon some of the Chavez supporters began to shoot back in the direction the sniper fire seemed to be coming from. La cámara que estaba en este edificio perpendicular a Miraflores, esa era una cámara de Venevisión, y ellos capturan las imágenes cuando desde el puente disparan. Ahora, no sabemos realmente, presumimos que dispara contra la manifestación, pero no vemos. Ahora, sí se ve que esa gente que está en el puente se está agachando, se está cubriendo presumiblemente de disparos que les está llegando. Ahora, nosotros no hicimos ningún esfuerzo por averiguar qué era lo que estaba pasando, sino que ya a priori condenamos y se manipuló y esas imágenes se repitieron una y otra vez para decir que el chavismo había asesinado o era el principal culpable de la masacre de Caracas. Ahorita presten atención. Miren, la franela del MBR, este señor del chaleco negro, ¿cómo dispara? ¿Cómo vacía la pistola? La franela del MBR, este señor ha disparado contra los manifestantes que venían en forma pacífica, absolutamente desarmados. What the TV stations didn't broadcast was this camera angle, which clearly shows that the streets below were empty. The opposition march had never taken that route. With this manipulation, the deaths could now be blamed on Chavez. Lo importante es que ahora el presidente de la República asuma la responsabilidad ante el país de renunciar y de facilitarle al país que la transición se produzca con el menor costo. Coroneles, oficiales, suboficiales profesionales de carrera, tropas profesionales, tropas alistadas. Ustedes están en los cuarteles y sé, por conocer la Fuerza Armada, están viendo la televisión para saber qué hacer. Aprovechen este mensaje, piensen y tomen la decisión correcta. Hemos decidido dirigirnos al pueblo venezolano para desconocer el actual régimen de gobierno y la autoridad de Hugo Rafael Chávez Frías. Control. Back in the palace, there was total confusion. Nobody seemed to know what was happening or what information to believe. Chavez was locked in a meeting with his ministers in the presidential office as they tried to establish what was happening in the rest of the country. Hola, Ramón. Llegó la información de que ya los escuadrillos tomaron, prácticamente cerraron el canal 8, y que no pueden entrar técnicos de nada y no ha llegado el apoyo de la Guardia Nacional todavía. ¿Cómo haríamos para averiguar si eso es cierto, Ramón, para yo informarlo aquí? Es información que no está confirmada. Dicen que un comando de la Guardia desafecta al gobierno, intentó tomar el canal 8 o la tomó, no sé.
Although rumors were flying that Channel 8, the state TV station, had been sabotaged, at around 9 p.m., the ministers were able to broadcast live from the palace through the channel's mobile unit. Carlos, pendiente. Gracias. Da la hora. Estamos en el Palacio de Miraflores. Estamos transmitiendo en vivo. ¿Cuál es la hora? No hay 20 de la noche. Oficiales que pueden estar confundidos por este tipo de información de bandidos de la información. Fueron ellos los que nos masacraron a nosotros. At 9:30, the signal was cut. Director, ven acá rápido. We now found ourselves with a small group of Chavez's ministers, cut off from the outside world. Our only source of information. The private TV stations. ¿Qué informes tienen de las distintas guarniciones del país? Bueno, mire, todo está controlado. Lo único que nos queda es el pequeño reducto que, como es obvio, tiene que brindarle seguridad al señor presidente de la República en Miraflores, y nosotros no creemos, por supuesto, ningún derramamiento de sangre entre hermanos de la Fuerza Armada. We could see on TV that the palace had been surrounded by tanks. A pedirles nuevamente a el grupo de personas que están protegiendo al presidente de la República para que no opongan ninguna resistencia, vamos a hacer una entrega pacífica, una transición pacífica, ya todo el país, todas las guarniciones están plegadas a esta acción que han tomado las Fuerzas Armadas Nacionales. At around 10 p.m., members of the military high command arrived in the palace to demand Chavez's resignation. They would not let us enter the room. Sometime later, the first minister arrived out from the president's office. Chavez was refusing to sign a resignation, and in response, the generals were threatening to bomb the palace. Esta es la victoria de la muerte. La CIA está detrás de todo esto. No, así todo el mundo lo sabe. Nosotros veníamos diciendo, tenemos documentos, con 19 pasos de un golpe de Estado. Los adversarios eran muy poderosos y no tuvimos tiempo de medios de comunicación, no organizamos una política comunicacional. La historia no lo pueden destruir. By this point, most civilians had been evacuated. Those that remained knew that if the palace was bombed, there would be no way out. At about 3:30 a.m., one of the ministers came out to talk to us. Chavez had decided to hand himself over to the generals to avoid the bombing of the palace, but he was still refusing to resign as president. Sí, porque políticamente que quede en evidencia que esto fue un golpe de Estado. No es que él renunció, pues el presidente no renunció. Okay. No renunció, ah, sí. Y entonces va preso porque es un golpe de Estado. Okay. ¿Qué? Que lo sepa el mundo. Que lo sepa el mundo. Gracias.
sin saludarlo, lo agradecemos, porque la situación está crítica, es lo que se vaya. With 5 minutes left till the bombing deadline expired, Chavez was led away. Presidente, volveremos, no joda. Esta vaina es la final. Que no nos hemos ido. Así es, carajo. Lo está con el presidente y sí, lo va a venir a apoyar, y tú vas a ver. Se ha decidido que la Fuerza Armada mantenga en custodia al presidente saliente, al presidente Chávez, y que se conforme entonces en lo inmediato un gobierno de transición. One hour later, Venezuela awoke to a new regime and to an extraordinary TV moment in which all was revealed. Buenos días. Tenemos nuevo presidente. Debo decirlo. Gracias, Venevisión. Gracias, RCTV. Yo voy a decir una cosa. Y nosotros tenemos que decir, tanto Venevisión como RCTV, gracias, Televen, gracias, CMT, gracias, Globovisión. Gracias, medios de comunicación. ¿Qué sucedió antes de eso? El pronunciamiento del general González González a través de los medios de comunicación, y podemos decir lo que fue desde tu casa. No, tú estabas en mi casa, perdona, porque me fuiste a llevar una foto de información que yo saqué aquí mismo. Pero, está claro, tú metido en nada, yo soy periodista. Sí, hicimos un video desde la casa de Napoleón. Cuando nosotros decidimos que el general Néstor González González saliera a la luz pública, era porque Chávez se iba a Costa Rica. Y nosotros teníamos que tener a Chávez en Venezuela. Y entonces ese pronunciamiento del general González González hace que Chávez no vaya a Costa Rica, se quede en Venezuela, y ahí es cuando nosotros activamos el plan definitivo. ¿Cuál era el plan? El plan original era, previo apoyo masivo de la sociedad civil, al llegar al punto máximo de ese apoyo de la sociedad democrática en general, pasar al empleo de la Fuerza Armada. The palace we had fled only hours before was now the scene of celebrations and backslapping by the coup leaders and their cronies. El nuevo gobierno de Venezuela no es un gobierno militar. La Fuerza Armada se adhirió al nuevo gobierno que ha nacido limpiamente de los ciudadanos venezolanos. As the coup generals made themselves at home in the presidential office, the palace guard in their red berets, who yesterday had served Chavez, were now reluctantly at the orders of Carmona. Creo que el presidente Hugo Chávez tiene que ser juzgado conforme a las leyes de la República y a las leyes internacionales, no solamente por la violación de los derechos humanos, de la conculcación de los derechos de la libertad de expresión. Yo, Pedro Carmona Estanga, en mi condición de presidente de la República de Venezuela, juro ante Dios Todopoderoso, ante la patria y ante todos los venezolanos, restablecer la justicia, la igualdad, la solidaridad y la responsabilidad social. ¡Te queremos, Pedro! Decretamos constituir un gobierno de transición democrática y unidad nacional de la siguiente forma y bajo los siguientes lineamientos.
se suspende de sus cargos a los diputados principales y suplentes a la Asamblea Nacional. Se destituyen de sus cargos al presidente y demás magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, así como al Fiscal General de la República, al Contralor General de la República, al Defensor del Pueblo y a los miembros del Consejo Nacional Electoral. Producto de esta amplia, de este amplio mandato que recibiéramos del bravo pueblo venezolano, que constituyó más que un referéndum, asumimos pues con un sentido claro de confianza y de apoyo de todos los sectores de la sociedad este compromiso. Que aquí hay una dictadura, eso es lo que está pasando. Que aquí no queremos dictadura, aquí queremos democracia. ¡Más nada! ¿Qué voy a hacer yo con mi voto? Yo voté por Chávez y yo quiero que Chávez termine su mandato. Porque si esto es democracia, debe dársele respeto a las leyes. Quiero además invocar la comprensión de la comunidad internacional de que este es un proceso de profundas raíces democráticas, para que nos ayuden. En 3 años que gobernó el presidente Chávez, nunca nos reprimieron como ahora. ¡Mira para allá! ¡Soy chavista! ¡Yo lo sangro por él! ¡Soy chavista! ¡No me pare! Aquí no queremos ningún coño de su madre, aquí queremos a Chávez. ¡Queremos a Chávez! El país se encamina rápidamente hacia una recuperación de su normalidad institucional. Let me share with you the administration's thoughts about what's taking place in Venezuela. We know that the action encouraged by the Chavez government provoked this crisis. The Chavez government suppressed peaceful demonstrations, fired on unarmed, peaceful protesters, resulting in 10 killed and 100 wounded. That is what took place, and a transitional civilian government has been installed. Ahora mismo nuestro compañero Pedro Guerrero nos tiene información desde las afueras de la Embajada de Cuba, aquí en Caracas. ¡Ni un paso atrás! ¡Ni un paso atrás! Miren, señores, los que están ahí adentro, Diosdado Cabello y su combo, ustedes se van a tener que comer las alfombras, se van a tener que comer las sillas y las mesas que están ahí adentro, porque no les va a entrar comida, no les va a entrar agua. Les vamos a cortar la luz después que vean esta transmisión. Se están tratando de cortar estos cables para dejar sin luz la Embajada de Cuba. La censura se implantó desde el viernes en la mañana, cuando se nos dice por primera vez que no estaba permitido que apareciera en pantalla de ese momento en adelante ningún prisionero del chavismo. Cero chavismo. El exministro del Interior y Justicia, están esposando al exministro del Interior y Justicia, capitán de navío Ramón Rodríguez Chacín, el hombre que hasta ayer... Y me dicen, esta es la línea, yo tengo la línea directamente con el dueño del canal, y acatas la línea o te vas. Me parecía antiético, y así se lo dije, o sea, eso va contra mis principios, y yo inmediatamente renuncié. Hicimos toda la información por aquí, es completamente normal, la gente está al parecer durmiendo y todo está muy tranquilo. Despite the blackout by the Venezuelan private media, members of Chavez's government had managed to communicate with international television networks. Getting the message back to Venezuela via cable TV that Chavez had not resigned and was being held captive. Very quickly, the word began to spread. Que salgan a la calle, no nos tapemos los ojos, no se escondan, este es el barrio, esta es la ciudad, somos todos. Amigos, el pueblo está contigo. Chávez no ha renunciado,
El único argumento con el que lo pueden sacar a él de la presidencia es con un referéndum. Eso está marcado en la Constitución Nacional. ¡Él lo ha renunciado! ¡Lo tiene secuestrado! Chavez had not been seen or heard of since he'd been taken away 2 days earlier. That morning, as we drove around Caracas, the atmosphere was electric. Despite police repression, people had decided to march on the palace. Grandes cambios en la vida nacional venezolana, en menos de 24 horas un nuevo líder, un nuevo régimen y nuevas políticas. El recién instalado mandatario interino de Venezuela, Pedro Carmona, dice que inaugurará una nueva era para el país. El nuevo régimen venezolano se apresta ahora a desmantelar algunas de las políticas de la República Bolivariana de Hugo Chávez. With so many people out on the streets, the palace guard, who had remained loyal to Chavez, decided to act. Behind Carmona's back, a plot was being hatched by Chavez's men to retake the palace. The plan was for the guard to take up key positions, surround the palace, and to wait for a given signal. With all their positions secured, the signal was given, and the presidential guard moved in. Several members of the newly installed government were taken prisoner. But in the confusion, Carmona and the generals had managed to slip away. La caja fuerte, la vacía. As the guards secured the building, Chavez's ministers, who had been in hiding for the last 2 days, began to arrive back to the palace to try and re-establish the legitimate cabinet. Estamos esperando. Nosotros no vamos a negociar. Nosotros estamos esperando al presidente Chávez aquí
Y el presidente Chávez va a ser el que va a tomar las decisiones. Es el único presidente que tiene Venezuela en este momento. William Lara, que se hizo. Pásalo para acá. Los ministros y los periodistas, por favor. Mira, los oficiales, pongan guardia aquí en la puerta, por favor. Mucha gente aquí para. Bendiga. Pasé a la clandestinidad. Estaba en la clandestinidad ya, pero volví otra vez a la legalidad. Sí, qué bueno. María. Señores, voy a dirigir al Consejo de Ministros. Siéntese, por favor. Todos son ministros. Todos son ministros. Siéntese. Vamos a hacer un Consejo de Ministros popular. No hay un gobierno provisorio, el presidente Chávez. Ellos no lo aceptan, no lo han declarado todavía. Y el presidente está detenido, nadie lo ha visto. Lo tienen allá, llegaron unos sacerdotes, entraron, pero hay una información, le dan informaciones vagas a la gente que está allá en Norchina. No está claro la situación del presidente. Pero el periodista haría un... Hay un oficial que estuvo con él hoy, que lo vio, un oficial de la Marina. Aquí más chiquito, ¿vale? Pero tranca la puerta, Nelisa. Que hay indisciplina, ¿vale? Mira, señora, estamos perdiendo el tiempo y eso es lo que nos ha llevado a nosotros, no hay disciplina. Todos los periodistas quieren tu minuto. Señores periodistas, muchas gracias por estar aquí. Ya ustedes saben que volvimos a tomar poder, pero hay que defenderlo con actividad y eficiencia. Entonces, actividad y eficiencia obliga a organización. Van a coordinar su actividad con una persona. ¿De acuerdo? Cosa que va a ser tú. ¿Puedes hacerlo tú? Mira, le explico un momentico. Yo estoy aquí desde que usted llegara aquí hace rato. Yo estoy desde muy temprano aquí. ¿Cómo? Pero cuando usted dice coordinar, no entiendo. Bueno, entonces hazlo tú, pues. No importa. Es alguna persona. No, es que no podemos estar así, hermano. Si no hacemos una rueda de prensa y lo organizamos, ustedes nos esperan afuera. ¿Pero cómo así? ¿No estaba tranquilo esperando? Hermano, porque no se puede estar... Esto es un desorden. The palace was now in the hands of Chavez's government. But the private media were refusing to announce the news. It was absolutely crucial to get Channel 8, the state TV, back on air, so that the rest of the country could know what was happening. Tenemos gente en el 8. El 8 tenemos rodeado de gente. Y está una vaina militar adentro. Yo le he hecho bola ahí con uno. Tenemos un problema. Tenemos el problema técnico del 8. Hay que llamar a esta muchachita técnica. Si agarramos el 8, resolvemos el problema. By this stage, tens of thousands were gathering outside the palace. Back inside, a group of Chavez's ministers and the Attorney General were on their way to address the prisoners in the basement. Amongst them was the man who yesterday, as Carmona's Attorney General, had dissolved the constitutional government. In my character, de fiscal del Ministerio Público, estamos en este momento notificándoles formalmente que el Ministerio Público les garantiza a ustedes, con la representación de la Defensoría del Pueblo, los derechos que ustedes tienen como ciudadanos. Señor Carmona, ¿dónde se encuentra usted en estos momentos y cuál es la situación en el Palacio de Miraflores? Como usted bien sabe, se han presentado algunas manifestaciones en respaldo a Chávez en el día de hoy. ¿Qué opina usted al respecto? Pues mire, aun cuando ha habido algunos focos, el control es ya total. El país se encuentra en un estado de normalidad y de control. Le explico y le agradezco la oportunidad para desmentir la mentira que está propalando el ciudadano Pedro Carmona Estanga, quien acaba de decir en CNN que él tiene control del Palacio de Miraflores aquí en Caracas. Yo soy William Lara, presidente de la Asamblea Nacional, y le estoy hablando desde las oficinas del Palacio de Miraflores, el Palacio de Gobierno ubicado en la capital de Venezuela, Caracas. A ver, Darío, le escucha William Lara, presidente de la Asamblea Nacional. Yo se lo aguanto, Darío. Acá estamos
Darío Arismendi, salúdelo. Darío Arismendi, ¿cómo estás, colega? Te habla William Lara, periodista venezolano, presidente de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Estamos en el Palacio de Miraflores. El artículo 234 del texto constitucional venezolano establece que las faltas temporales del jefe del Estado son suplidas de manera automática por el vicepresidente de la República. It was absolutely crucial that somebody fill the power vacuum. And in the absence of Chavez, the vice president was next in line. But he had been kept in hiding, and Chavez's men now went out to escort him back. Although the palace had been taken, the military high command were still in control. Their next move would determine the fate of those in and outside the palace. Y ya aquí en Miraflores se cuentan más de 1.5 million personas. Hay que verle la cara a eso. Cuidado con que las Fuerzas Armadas salga ahora a matar al pueblo. Todos los canales están rodeados. Coño, mira, Riaza, tienen ustedes que tener un control. Yo le agradezco, dile a Vázquez Velázquez que me llame. Yo quiero hablar con él, pues yo creo que ahorita lo que impera es que nuevamente, compañero, aquí volvamos a su punto original y que entonces el presidente decida en un momento determinado qué es lo que se puede hacer, el presidente Chávez. Bueno. Está bien, porque así lo va llevando a Angustia. Mira, consejo de ministro para la organización de verdad. La señal, ya estamos al aire con la señal. Estamos saliendo con una cámara y un micrófono. Ahora sí nos enterramos. Muy buenas noches, queridos televidentes. Estamos aquí transmitiendo en vivo a través de Venezolana de Televisión, diciéndole claramente al pueblo que se ha restituido el orden constitucional y que en este momento el ministro está esperando. A los comandantes de las Fuerzas Armadas se le pide que exista, por favor, recapacitación para que nuestro pueblo siga manteniendo la confianza en todo su ejército, en toda su fuerza. El gobierno existente en Venezuela lo rige el señor presidente de la República, Hugo Rafael Chávez Frías. Ever since Channel 8 signal had been restored, messages of support had begun pouring in from military barracks around the country, where lower-ranking troops and officers realized for the first time that they had been lied to by the high command. From the island where Chavez was being held, loyal soldiers rang to say that an American-registered plane had landed there. El problema es el avión. Then news came in that the vice president had been found. It was now urgent to swear him in and to restore constitutionality. Hay uno que juramentaron como procurador, que le estaba comentando como Lina Tamayo. Ahí está abajo. Ajá. Ese se llama... Temprano, que no hay salida, supuestamente, cuando ellos están en euforia, porque ya el vicepresidente no puede ser juramentado por nadie porque está ilegitimado. No. Pero entonces, al usted juramentarlo... No. Y en el supuesto de que el vicepresidente no esté... Está el William Lara, que es el presidente de la Asamblea Nacional. Una persona no puede derogar la Constitución del 93. Más aún cuando la Asamblea tiene un origen soberano. Es votación popular. Ahora, Melina Tamayo pensaba que yo estaba leal, le sacaron más información. Quieren sacar jefe ahorita en la noche en avión. Estamos tratando de conseguir un avión de la Fuerza Aérea. ¿Para sacarlo para dónde? A una isla del Caribe, ya me confirmaron que es dominicano. Pero no tienen el opción. ¿Pero quién lo quiere sacar ellos? Melina Tamayo, sí. Okay. Eso lo hace después. Vamos a grabarlo ya. Cuando ellos digan y que me garantice eso, estamos al aire. En atención a la falta temporal del presidente constitucional de Venezuela, ¿puede usted cumplir y hacer cumplir la Constitución y leyes de la República como presidente temporal de la República Bolivariana de Venezuela? Sí, lo juro. Si así lo hace, que Dios, la patria y el pueblo soberano se lo premie, de lo contrario que se lo demande. The new president of Venezuela now called an emergency meeting in the presidential office. El asunto de la temporalidad de la ausencia. Está cerrado, hoy. ¿Y quién tiene ya aquí? El presidente Hugo Chávez lo tienen detenido en algún lugar de Venezuela, no sabemos exactamente. Esperamos pues que la institucionalidad se
se recupera a partir de mi juramentación como vicepresidente provisional, tal como establece. Como presidente provisional, tal como establece la Constitución. Ahora, lo que pedimos es quienes tienen al presidente de la República la garantía. El presidente Chávez, la garantía de su vida, la garantía de su estabilidad. The newly sworn in president gave immediate orders for three commando units to fly out and get Chávez back. Ok, ahora vamos a organizarnos, por favor, los oficiales acá, vamos a distribuirnos el personal. Los oficiales acá, por favor. El control militar lo tenemos en este momento en nuestra mano, sin información de general. La Fuerza Armada está con el hilo constitucional. Estamos esperando que llegue el presidente Chávez. Saliendo ahí, ¿viste? Yo no te dije nada porque yo dije, no, ya volvemos. Escribieron historia. Tenemos sistema de audio, por lo tanto necesitamos silencio absoluto para que el presidente se pueda dirigir a la nación. ¿Qué pasó? ¿Fue que se lo llevaron? Sí. Se llevaron unas cuantas cosas. Empavaron esto. Sí. Empavaron. Quiero hacer un llamado y esto quizás es lo más importante que yo quiero decir hoy. Hoy es domingo, ¿ya? Ya. Sí. Domingo, ¿qué fecha? 14 de abril. Yo pues he estado incomunicado en las últimas horas y no tenía ninguna información, tenía una angustia muy grande. Y lo primero y más importante que digo a todos los venezolanos es que vuelvan a sus casas, que vuelva la calma. Ustedes venezolanas, ustedes venezolanos que me adversan, pues adversenme. Yo no puedo, trataré de hacerlos cambiar, ojalá. Pero ustedes no pueden adversar esta constitución. Porque esto es un libro para todos. Es como el Popol Vuh, aquel libro de los mayas. El Popol Vuh, el libro de todos, el libro de la comunidad. Tienen que reconocer todo esto y sobre todo algo. Oye, no se dejen envenenar.
No permitan que los envenenen con tantas cosas y tantas mentiras. We support the community of democracy that exists here in our hemisphere. Clearly, we had disagreements with President Chavez in the past and may well have them in the future. El presidente que Venezuela pedía, ese tiene nombre Hugo Chávez Fría. El presidente que Venezuela pedía, el presidente que Venezuela pedía, el presidente que Venezuela pedía, ese tiene nombre Hugo Chávez Fría. Señoras y señores, aquí me he presentado y en forma de rap mi talento le he expresado. Ahora que la gente ya empieza a escuchar, porque a Chávez no lo pueden tumbar. Escucha mi estilo y lo digo duro, aquí improvisando la gente hueca y puro. Que estén pendientes, que ya estén pendientes, que Hugo Chávez Fría es nuestro presidente. Él no adulla, él no ayuda y no da apoyo. Y para ayudarlo, no, no crea error. Pero desde digo, pero te puedo decir que algo Jeffrey no lo puede detener. Escucha mi estilo que yo le traigo aquí. Es para que tú veas, para que veas que estoy feliz. Con Jeffrey que nadie lo tumba. Es que a Chávez nadie lo. Como lo digo, como lo pienso, vengo yo a cantar. Es para que tú veas que no voy a terminar. Porque a Chávez no lo pueden tumbar. Y el pueblo venezolano lo va a apoyar. Aquí te lo digo. Buena improvisación, soy rapero, Rona, tengo corazón. Para la gente que me preste atención, y quiero a Venezuela porque es mi nación. Porque Hugo Chávez Fría es la historia que se escriba. Porque Hugo Chávez Fría es como Simón Bolívar. Te lo digo para que sepa, escúchame esto. Para que tú veas lo que me sobra el talento. Para demostrarle en la televisión que tengo un corazón, Venezuela es mi nación. Escucha para que vea y me preste atención. Que cuando yo te canto con la improvisación.